Con la información universitaria. Decíamos importante para estudiantes de abogacía, por supuesto, para toda la carrera de abogacía, esta modificación que se hizo a través del Consejo Superior el viernes último en la sesión. Está en línea para charlar sobre este tema Juan Carlos Brizuela, que es el director de la carrera de abogacía. ¿Cómo le va, profe? Buen día. Maya y Antonella, los saludamos acá. Hola, buen día Mario, buen día Antonio, buen día para toda la audiencia. Un gusto charlar con ustedes. Bueno, profe, muchas gracias por este contacto. Cuéntenos un poquito, ¿cuáles son las novedades que podemos conocer y difundir a partir de lo resuelto en el Consejo Superior este último viernes? Bien, vos. Mira, perfecto. Primero te voy a hacer una pequeña cronología de cómo se llegó a esta situación. Sí. En el caso nuestro, en la carrera de abogacía, en el año 2018 se sanciona el plan nuevo para la carrera, mediante ordenanza 147/18. El mismo plan establece lo que sería el plan de caducidad del plan viejo, que es la ordenanza 089/98. ¿Sí? Este plan nuevo, cuando establece el plan de caducidad, va poniendo fechas límites en cuanto a la conformación de tribunales examinadores para los alumnos del plan viejo. En el año 2022 se sancionan dos ordenanzas, la 215 y la 218, en las cuales se prorroga este plan de caducidad, que vencía para algunos de los estudiantes del plan viejo en el turno de febrero o marzo de este año 2022. Una vez que vence este plan, analizando la situación con las autoridades del departamento, ¿sí?, y ante el pedido de estudiantes, referentes estudiantiles, centro de estudiantes, notamos que había una gran cantidad de alumnos del plan viejo que se encontraban imposibilitados de rendir los exámenes finales de las asignaturas correspondientes a primero, segundo y tercer año de la carrera del plan viejo. Por esa razón se inician dos expedientes, los cuales fueron tratados en el Consejo Consultivo de la carrera y atendiendo, digamos, a la diversidad de situaciones, porque había estudiantes que llevaban, por ejemplo, una materia de tercer año y tenían para rendir materias de los restantes años, pero muchas veces por cuestiones de correlatividad de diseño y el plan de estudios les imposibilitaba rendir. Entonces, desde el consultivo, en conjunto con las autoridades del departamento, se procede a hacer una modificación de este plan de caducidad conforme el siguiente detalle. Para los alumnos que hagan materias de cuarto y quinto año del plan viejo, se les respeta lo que se había establecido en la primera modificación, que fueron la ordenanza 215 y la 218. Es decir, que estos alumnos van a poder rendir las materias en carácter de regular hasta el turno de febrero o marzo del 2025. Bien, o sea, sí. Digo, lo que se hace es dar una prórroga, ¿no?, para esa adecuación. Bueno, exacto, o sea, es dar una prórroga, digamos, en cuanto a la conformación de tribunales examinadores hasta el turno ordinario de noviembre-diciembre del 2023, atendiendo precisamente a la diversidad de situaciones, al número de estudiantes. Recordemos que son aproximadamente 364 alumnos. Claro, hoy, mucho. Son estudiantes, digamos, del plan viejo y que obviamente tienen la aspiración, el deseo de recibirse con el plan con el cual ellos ingresaron a la UNA. Claro. ¿Cuántos estudiantes tiene la carrera, profe, en este momento? ¿Tiene idea? ¿Cuántos estudiantes? Sí. Uy, se cortó, me parece, la comunicación con el profesor. Sí, ahora, profe, ¿nos escuchamos? Aquí te escucho, a ver, decí. No, ¿cuántos estudiantes tiene la carrera en este momento? Usted hablaba de 300 que están en esa situación, para saber, bueno, más o menos, era un número significativo, ¿no?, para la carrera. Sí. Y aproximadamente tenemos cerca de 1.600 estudiantes en la carrera, en el viejo plan. Bien. ¿Tienen que hacer algo particularmente los estudiantes, profe, o entra dentro de un sistema automático, digo, para adherirse a la prórroga o para, bueno, quedar incluido? Nada. No tienen que realizar ningún tipo de trámite. Bien. Es automático y automáticamente en el sistema se los habilita para rendir, digamos, en lo que estaría, digamos, el plan de vigencia, ¿sí?, de este plan de caducidad. También, cuando se reúne el consultivo, ¿sí?, se decide dos cuestiones más, no solamente el tema de la prórroga.
Sí. Sino el tema de lo que sería un plan de contingencia, que también esto estaba previsto en las recomendaciones que hace CONEAU. No nos olvidemos que la carrera hoy se encuentra atravesando un proceso de acreditación, ¿sí? Que estamos haciendo las tareas, ¿sí? pertinentes, pues cuando lleguen el momento de la evaluación mediante los pares evaluadores de CONEAU. En estas recomendaciones se había previsto armar un plan de contingencia. ¿Qué le llamamos nosotros un plan de contingencia? Para que los egresados de la carrera, tanto el plan viejo como el plan nuevo, salgan, digamos, al momento de que egresen de la universidad con las mismas destrezas, las mismas habilidades y las mismas herramientas. Hoy nosotros tenemos un plan nuevo en el cual se puso mucho énfasis, por ejemplo, en la formación, en la parte práctica, con talleres de práctica profesional, talleres de litigación, asignaturas que los estudiantes del plan viejo no tenían. Claro. No estaba previsto este plan. Claro. Entonces la idea es no solamente prorrogar esta conformación de tribunales examinador, sino que también diseñar con los docentes de la carrera una especie de talleres, charlas, simposios, ya veremos cuál será la modalidad pedagógica, para que los estudiantes del plan viejo, al momento de ingresar con ese plan, salgan en igualdad de condiciones. Claro. ¿Sobre algunas materias en particular o, bueno, irán viendo esa adecuación en función del plan de contingencia que armen? O sea, específicamente en cuanto sería un plan de contingencia a todas las personas que son las ramas del derecho privado, sí. Que no nos olvidemos, no solamente hubo un cambio de plan, sino un cambio de legislación. Claro, lógico, el 1 de agosto del 2015 entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, entonces todo lo que es el ámbito del derecho privado, hoy nosotros lo tenemos en el plan nuevo, con otro diseño curricular, con otros contenidos, que no era el mismo que habían cursado los estudiantes del plan viejo. Claro, y además de la parte práctica que te estoy comentando, los talleres de investigación, los talleres de práctica profesional. Claro, y sobre todo puede haber que sucede mucho estudiantes que abandonan la carrera y después de algunos años la retoman, ¿no? Con algo totalmente distinto, quizás desde el plan. Exactamente, es así. ¿Ese plan de contingencia cuándo podría estar vigente? A ver, lo que nosotros ahora lo que se decidió en la última sesión del Consejo Departamental, en base a la misma resolución, se debe notificar a la dirección de carrera y al consejo consultivo para que comencemos a elaborar este plan de contingencia. Hay que llamar, hoy nosotros ya estamos prácticamente ya teniendo el primer experimento. Hay que convocar a los docentes de esas asignaturas y sentarnos a diseñar el plan de contingencia. La idea es que sea de carácter obligatorio, es decir, si estamos dando la posibilidad que los alumnos del plan viejo puedan salir, puedan ingresar en las mismas condiciones de formación académica que los estudiantes del plan nuevo, la idea es que sea de carácter obligatorio. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, doctor, entiendo que ahí también en la dirección de carrera le brindan todo el asesoramiento a los chicos y a las chicas. Exactamente, sí, puede ser en la dirección de carrera, puede ser en el departamento, en la Secretaría Estudiantil, estamos trabajando en forma mancomunada, siempre en beneficio, obviamente, de la comunidad universitaria, teniendo como miras el excelente académico. Fantástico. Profe, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo muy grande. No, por favor. Gracias, Maya. Gracias. Chao. Un saludo a la vida. Chao, profe. Hasta luego.